ese grito. Suelten el primate. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos en casa? ¿Todo bien? ¿Cómo anda el pato enfermero? ¿Tranquilo? Que esté preparado. Maru está llegando, está acá nomás, enseguida está con nosotros. Arrancamos el programa, un programa que hoy tenemos espectacular. Ya sabés que tenés el plato de la suerte con un montón de plata acumulada. ¿Cuánto hay? 9.500, ¿viene bien? Llamen, ¿eh? Barry, llamá. 9.500 en el plato de la suerte hoy. Además, toca la banda, además tenemos todos los juegos, tenemos Gran Hermano, tenemos el Seca Fútbol Mixto. Un chico y una chica de Gran Hermano 1 contra un chico y una chica de Gran Hermano 2. Atenti que siguen los desafíos de los chicos de Gran Hermano. Además, invitados. Además, ¿qué más? A ver, contame. Todo. La televisión toda se nuclea hoy acá. El sorteo de la casa de Gran Hermano, el concurso, la computadora, andar al panel a vender. Vamos al panel a vender. ¿Qué más te puedo contar? A ver, para que voy a saludar, perdóname. Hola, ¿qué tal? No te vi, discúlpame. Pasé tan apurado. Bueno, este es el plato de la suerte. Vos ya sabés el número de teléfono 0609-111-0080. Es este que está acá abajo. Esta es la ciudad botana. Ahí te vieron. ¿Te quedó bien todo? Ay, pica, no me mires así. Sí, la estoy sosteniendo, Lucía. Siempre que te digo. El cinturón la sostiene. Y obvio, sí, la sostiene un poco. ¿Cómo están? Bueno, pero no es culpa mía. Estaban todos dormidos hoy acá. Sí, sí, yo les cuento la verdad, porque acá no di cuenta las verdades de la violencia. Todos dormidos, nadie se avivó que empezaba el programa y bueno, así pasó. Ese patrullero trae a Dolina. Yo, para que sepan, estoy acá desde las 12 del mediodía. Bueno, te dan piletas. ¿Hoy qué? ¿Hoy regalamos? ¿Hoy no regalamos plata tampoco? Todos los días. Sí, todos los días. ¿Pero regalamos los bills también? Sí, sí. ¿Nos regalamos? Ah, bueno. Bueno, no te regalamos nada, pero igual te queremos. ¿Hay 9.500 pesos? 0609-111-0080. Ponete las piletas que salió una cara, ¿eh? Salió una cara, no podemos decir dónde. Ay, si yo voy a decir, pues estoy buena. No podemos decir dónde. ¿Dónde tiene que haber salido? Para que me olvide. ¿Hacemos fideo fino? No, mejor no. Ahí está, fideo. Que lo está haciendo para el bondi. Yo no lo dije, yo quería jugar fideo fino. Y si no, te ganás unos premios increíbles. ¿De dónde, Gerard? De Red Megatone. A ver si me lavo las medias, vocecita. ¿Te lavo las medias? ¿Y acá no, está el manual. Ojo al piojo que está barro en mi corazón. Ojo al piojo que esto se está... Cuando se termine de cocinar, lo como el tergopol este. Queda bárbaro. Este me gusta. Este es buenísimo. Si se me rompió a mí, me pone... Está un cassette que está... Me estoy grabando un cassette de Mercedes Simone. ¿A la cocina? ¿Yo voy también? ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ay, la verdad! ¡Lloren, chicos, lloren! ¡Ay, qué lindo el repollete! ¡Lloren, chicos, lloren! ¿Qué pasa? ¡Uy, se armó! ¡Ah, no! ¡No! ¡Ay, Pica! ¿Qué le hiciste hoy al enfermero? ¿Está desnudo, Pica? No tiene nada. Se le cayó el gorro. Se le cayó el gorro. Te digo, el desafío de aves es terrible también, ¿eh? Sí. ¡Ojo al piojo, eh! Pasa que esta... Esta tiene un pico, mira el pico de esta. Sí, este es medio tucán, es medio tucán. Es medio tucán. Bueno, pongámonos de acuerdo, chicos, pongan los cassettes en la videocasetera. Pino Cari también, que están fanáticos. Pino Cari, cassettes en la videocasetera, preparados, play rec, a grabar. Llega el momento que todos querían en casa, el Maru Show. Es una realidad de nuestro lenguaje, del habla hispana toda. ¿Qué pasó? Y además te quiero felicitar por un logro tuyo. El buscador de la nación, de la Rúa, no nos dejemos amedrentar. ¡Hola! Fernando le habla, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Fernando? Bueno, le quería agradecer por todo el apoyo que ha tenido para con nosotros. Todo Latinoamérica ya habla de la palabra amedrentar. Estamos muy contentos, no nos vamos a dejar amedrentar. Claro. Decimos la que la gente nos está mirando. Decimos la. Claro. ¡Hola, Maru! ¡Anda! ¿Qué vas a estar corriendo? ¡Corriendo! No. ¡Corre para allá! Escucha. Y ¡Vení! ¿Cómo? ¡Disimulá! Toma número 60. Yo voy a ser como Maru y le voy a dar de comer a todos. ¡Chao! ¡Hasta mañana! ¡Los quiero! ¡Por favor, buscame el tape! ¡También lo estamos buscando! Voy a regalar todos los vasos para que guarde la salsa, el caldo, se toma el caldito, todo. Que no se... es tonto. Es pavotón. No. Es pavotón. No. Le vamos a mandar un beso enorme a Santa...
Vos fíjate que acá hay originalidad, ¿eh? Movimiento de neuronas. Salto, palto. Abre las piernas. Salto, sí. Ahí, es. ¿Qué se está haciendo la loca? Vaya para allá. Vaya a cocinar como corresponde. ¿Y qué te gusta más, el humor periodístico o el humor sexológico? El sexo es parte de la vida. Convengamos que a veces me gusta sacarle, a veces ponerle, pero bueno. No digas que no te avisé. Seguimos con Mari. Ahí está el Tobiki, vino como rulo en rulo en bote. No sé si la compraste en la mano, la agarras de la bandana. ¿La bandana se llama? Ay, me gustaría ser sirenita. Y coletear con la sirenita, me gustaría eso. Vicky, por ejemplo, que es una chica que necesita buscar así un hombre hecho y derecho. ¿Vicky recibió un chocolate anónimo? ¡Epa! No contó nada. No contó nada. Qué Vicky. Mal, Vicky. Vicky. Sabe Manuel y nosotras no. Qué feíto que no me haya contado. Va. Está bien. ¡Hola, Maru! Llegó la pieza que faltaba para que este engranaje sea casi perfecto. Justo. Impecable. Es el último programa, parecía un clip de último programa, ¿viste? Fuego, todo en el slow. ¿Se terminó? Ay, qué feo lo que decís. Es así. No. ¿Tenemos que ir a ganar más? Sí, yo creo que llego. Mira, camina, Mira. Camina que le saca el famoso martillazo. ¡No! ¡El martillo no! ¿Viste que los clips de último programa vienen en el slow? Dale. Que el tiempo es tirano, apurate. El mapa de la Argentina, ¿te sabes todas Después las te voy a decir dónde te podés ganar una casa increíble totalmente gratis con un terreno que además te regalamos 20.000 pesos para que lo compres donde vos quieras, pero después. Primero van a armar. Si querés quedar algún penete más, ponémelo en el camino. Sí, ponelo. Bueno. ¿Qué me contás? Dos sujetos dentro de la casa. Mañana rinde la prueba de los 7 enanitos. Entraron 2 vestuarios más para los suplentes. Nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Pregunta, tengo una pregunta en el tintero. Sí. El domingo, día de votaciones, ¿qué pasa en la casa? Los chicos van a cumplir con su deber cívico. Van a votar, vamos a tratar de que las condiciones de aislamiento se mantengan lo mejor posible y van a votar los chicos. Averigüe. No te puedo decir más nada, pero creo que van a cumplir con su deber cívico. Sí, 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 sí. ¿Y no saben nada de los demás? No saben que se tienen que elegir el mapa. No, incluso ya están... No, no, con respecto a las elecciones, ya tienen en el confesionario las bases de todos los partidos políticos, la producción se contactó con cada partido político, cada partido envió las bases y las plataformas de lo que creía que los chicos tenían que saber, así que los chicos tienen en su poder, digamos, todas las cosas como para estar más o menos informados. Obviamente no están viendo las propagandas de televisión porque no tienen televisión, pero están al tanto, no es que van a salir y van a votar Luder Beetle, no es que no tienen ese problema, por suerte. Gracias, Carlos. Luder Beetle. No tienen ese problema. Arminio y Miguel es... 83. Luder Beetle. ¿Qué te candidateaste? Yo tenía 12 años y me lo acuerdo por nosotros. ¿Viste que Alfonsín siempre pegaba con una parte de la Constitución, con el preámbulo? Por nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo. Estoy muy disperso hoy. Escuchame una cosa. Mañana rinde la prueba de los 7 enanitos. Sí, los 7 enanitos me encanta. ¿Y Blancanieves quién es? Blancanieves es Jimena. Jimena Blancanieves. Y ahora tenemos un par de enanos. La onda, ¿qué me contás de lo de Silvina con Pablo? Lo que le dijo. ¿Y qué tú di? Estaba enamorada de él. ¿Y? Se hizo el sota. Se hizo el sota. Y por otro lado, Gustavo y Roberto siguen intentando hacerle gancho a Maxi, el chico nuevo, con Silvina. Y Maxi cree que ya la tiene. Se le acerca y le dice, hola, ¿cómo te va? Y Silvina dice, ¿qué tal? Sí, ayer te digo algo que ayer, cuando se le acercó de la cocina, ay, estás lista para casarte, típico... comentario de babos. De quien quiera avanzar sobre su Así, territorio. Mal. Conmigo mal. Claro, con Botana iría mal. Mal. Vamos a ver si enganchamos a alguien para preguntarle. Hace un rato lo vi a Bernie. ¿Cuál es el método con el que avanzó
Indiferencia. Me gustan los hombres indiferentes. Ah, por eso se fue. Ah, ¿está ahí? Está oculto atrás de los paneles. Bueno, listo, eso es todo lo que tengo para decirte, hermano. ¿Vamos a la casa en vivo? ¿Un poquito? A ver. ¿Qué? ¿Tengo pasto, boludo? Sí, pues ya lo llevamos todo y lo pusimos. Mira, pisó Ramírez, boludo. ¿O estaba comiendo el pasto? Uy, boludo. No, para meterte una foto, sos un boludo. Me parece que estás así, así. Y si es un boludo, lo empecé a limpiar todo y empezó a zapatear. Sí, sí, pero tiró una patada que no tiró nunca, boludo. ¿Te tiró una patada o te pisó? Tiró la patada así, cuando la volvió yo pensé que la tiraba para otro lado y yo estaba confiado así, plum, me arrastró, boludo. Parecen las calzas de Titanes en el río. Bueno, está tirándose de arriba el balso. Qué bueno, qué flaco que estoy, mi rey, cabrón, boludo. Estás bien, ¿eh? ¿Bajé ese marcadito, boludo? ¿Estás riqueadito? ¿A dónde está marcadito? Acá, la tetita. Ah, no sé qué se ha sacado. Dije, ¿qué ves? Está en condición, boludo. Nos quemamos un poquito, ¿eh? Y a la noche te voy a dar una cremita. Te vamos a poner a penita. Que más el bronceado que tenés, parece negro. Ah, ¿sí? Le vamos a decir nada a las chicas. ¿Eh? Después te voy a poner una cremita que queda, no sabes. ¿Espectacular? La tengo ahí, boludo. Porque no le decimos nada. ¿Sabes cómo quedamos? Amigo, no sabes. ¿Cómo se llama? ¿Qué es la que te deja medio naranja? No, ni en pedo me pongo eso. ¿Cuál? Ni en pedo, no me cabe. ¿Cuál? Apenita. No, no me cabe. ¿Cuál? ¿Con ti? Sí, no, no me cabe. Pero apenita. No, no me gusta. No me gusta. Cuando estoy quemadito para... No, a mí no me cabe ni un poco. Queda bien bronceado. No me gusta, boludo. Un chabón conocido. ¿La usa? Sí. Pero se debe poner un montón. Sí, seguro. Pero no me gusta. Ya le tomé idea, ¿viste? Cuando tomas idea de algo. Sí. Cuello de la remera, todo sucio. Sí, es un... desastre. Horrible. Ay, hijo. Working in a home. I'm working in a home. ¿Escuchaste, nena? A ver, tú quieres preguntar el grupal. Ahí la puerta. El grupal. ¿Qué onda con el grupal? Un ratito vamos a seguir espiando la casa en vivo. Viene el ensayo, acordate que son pruebas de destreza y coordinación física. Tienen que caminar con unos esquíes gigantes, tienen que tener una pelota entre las piernas y ir pasando por una trepadora sin soltarse los brazos, pues se caen a la pileta, por arriba de la pileta. Varias pruebas apostaron el 60%, vamos a ver cómo les va. Ahí está la cordobesa, mira, pantalón a medio poner, comiéndose un pedazo de algún hidrato de carbono, qué sé yo. Sí, bueno, aproveché y mirá bien, fíjate. Yo no. Ahí está. Yo no. Ay, gracias. Bueno, me tocó croquiñoles. ¿Qué haces, este chanta? No, escúcheme. No, porque le quería explicar que mi estadía en Paraguay fue realmente espectacular. Porque estuve en Canal 13 y Canal 9. Se le para un pelo, pero que se le para un pelo el bigote. Sí. Bueno, y vos sabés que me preguntaban cómo se hace la televisión moderna. Sí. Entonces yo apliqué en cadena nacional, todos los paraguayos vinieron y me decían, campeón, maestro, ¿cómo se hace un programa así de entretenimiento con cocina y todo? Y yo, bueno, mira, en la Argentina estoy haciendo uno muy bueno con una chica rubia, le expliqué quién eras vos y todo. Ahí hablé del pibe. Y entonces le conté que estamos haciendo un programa espectacular. Avisame cuando puedan meter un bocadillo, tengo algo importante. ¿Qué pasó? ¿Para mí? Estoy hablando con la gente de Videomatch, amigos. Amigos, amigos, Marcelo Tinelli. Marcelo, ellos estuvieron en Paraguay también, cubriendo el partido Argentina-Paraguay. Así es. Llevaron todo el equipo de producción, muchas cámaras, y llevaron también el equipo para hacer cámaras ocultas. No me digas, ¿quién le hicieron? Como el peor viaje de tu vida, ¿viste? Así, como el peor día. Y le hicieron una cámara oculta y a que no sabes a quién engancharon. Algún tarado, seguramente.
Seguro. ¿A quién engancharon en una cámara oculta? ¿Querés verla? ¿La vemos ahora? Dale. ¿Querés ver la cámara oculta que nos mandó la gente de Match? Mirá haciendo... el protagonista. A ver la cámara oculta. Como me están reconociendo la gente acá, es terrible. ¡Todo listo! ¡Mirá lo que es este local! Che. Pensé que era un hipermercado, pensé que era un shopping. No, che. ¿Todo esto es tuyo ahora? Sí, ahora está bajado. Mirá qué linda te quedó otra esquina, impresionante con todo. ¿Seguís con Freddy? Sí. ¡Ah! Está acá, es más joven. Los dos están divinos. Pero y después la cuenta anterior, ¿qué pasó? ¿Cuenta? ¿La cuenta que tenés conmigo, flaco? No te hagas el cancherito, ¿eh? Estuve con tu hermano en la Argentina, con el Damián. ¡Oh, tío! Estás divino, está yendo bárbaro. Están divinos los chicos, no sabes. Con todo, comimos. ¡Oh, tereré, tomando tereré! Sí. Todo bien, que lo tomo. Bueno, te dejo porque me estás llamando. No. Pero cuenta. Ponete primero, flaco. Bueno, ¿cuánto será? ¿Cuánto estoy viviendo acá? Poquita plata, ¿cuánto es? No, pero son 3.500 pesos, flaco. ¿Peso? Sí. ¿No son guaraníes? ¿No serán 3.500 guaraníes? No, peso. ¿Dólares? No, peso, dólar igual, ¿eh? A ver cuándo arreglamos, ¿eh? Voy, ahora te mando... Porque si no... No, déjame tonalito, hazme una cosa, ¿te mando el chofer mío? Usted, eso es un éxito en Telefe, estoy haciendo un éxito. Tengo un programa propio que se llama Mar Botana a la tarde por Telefe. A las 2 de la tarde ya, lunes, viernes, un programa gordo. Hago con una petiza rubia muy linda, muy bonita. Yo te mando el chofer ahora. Dame un segundito que viene Becerra y te lo paga. Chao, maestro. No, esperá. Ya está. Ya esta semana te estoy pagando. Ven, maestro. La puta, qué loco. Dejó un tendal en Paraguay. Esto ha sido el peor día de mi vida. De mi vida. Tranquilo. Es una locura, mira cómo te estás mirando. Ahora, esta es la típica. ¿Sabes lo que esa cámara oculta? ¿Sabes lo que era esconder una beta así era? Esta es la típica viveza criolla. Usted rajó de Paraguay y vino acá a hacer negocio. No, vine porque me llamó Villarroel. A mí me llamó Villarroel para decir, armame el canal. Qué mal que anda. Armame el canal. Armame el canal. La famosa viveza guaraní. No, pero si la tengo, fantástico, mirá. Bueno. Pero esto está bárbaro. Bueno, ahí voy, sí, te dejo. Lo sigue buscando. Viene gente con cuentas. Vamos al corte y ya volvemos. Después quieren que no tenga la lista. Hoy te podés llevar 9.500 pesos que hay en el pozo acumulado. Llámanos ya al 0609-111-0080. De frío cuando tomé su mano en el balcón. Acá estamos, boletos de las filetas que 9.500 pesos. Solamente hay que llamar al 309-111-0080 para poder ganar esa platita, que es mucha plata, muchísima plata. Muchísima plata para todo, para hacer cualquier cosa. Realmente, hoy por hoy, tenés que encontrar las filetas. Con un chante me llamás y en 2333 te atienden y ganas. ¡Juego! ¡Uy! ¡Estamos acá en Seca Fútbol! Bueno, por lo menos es buena onda, porque la verdad es que cuando venía Maxi, una onda se cortaba. Así todo mal. Este con Santiago, sí, viste que Santiago con Martín lo apoyaban al otro, los intentos. Se mataban. Pero hoy estamos todos de buen humor, todos buena pareja. Tenemos a Dani Santi y a Magalí Gonza acá para jugar al Seca Fútbol, ¿eh? ¿Preparados están? Todo bien. Más que listos. Vamos a esperar. Se están, ¿eh? Cuando... ¿Qué pasó? Dos tiempos de un minuto y medio. Vale. Vamos, Santi. Vamos, Dani, listo. Vamos, Dani, yo que soy un... Vamos a demostrar. Un salamín que entra a cuadro y nadie hace nada. Seguro que van a... ¿Preparados? Prendan los secadores, por favor, Gonzalo. ¿Qué es este? Ojo, Gonzalo, no te me seques el pelo, se vino con un peinado. No, mirá, ¿quieren que le cuente? Vamos, dale. Después contamos. Bueno, vamos. El secador va acá, ¿eh? Acuérdense. La pelota está acá, porque cuando se la larga se empieza a volar. ¿Dos tiempos de cuánto? De un minuto y medio. Un minuto y tres y medio. Preparados, en sus marcas. ¿Listos? ¡Chao!
Magalí, por favor, te lo pido. Magalí González, a ver si se pone la fila, Gonzalo. Sácalo de ahí. Para el otro lado. Pero Santi, pará, lo está apoyando, mira Santi. Lo está volviendo el pelo. ¡Se llevaba la mesa puesta! Para el equipo rojo, ¿eh? Ustedes. ¿Qué pasa, Gonza y Magalí? ¿Qué pasa? Maga pide un palo de hockey. ¡Se mueve la cancha! Che, no me muevan la cancha, por favor, que no. Termina el primer tiempo. 6-0, cambio de lado. Están peor que yo, ¿eh? Te digo, está reñido, está peleado, ¿eh? ¿Qué pasa, Luis Miguel? Dale. Preparados. En sus marcas. El seguro de Banco Río Seguros, si me solucionó todo ese problema. ¿Viste qué drama que es cuando uno no tiene el plomero? Y decís, ¿y a quién le preguntás? A tu portero, al otro portero, y al de tu abuela, de tu mamá, y nadie te da con la solución. Desde que vos tenés Río Seguros de Banco Río, todos esos problemas se solucionan instantáneamente. Ponete las piletas, solo 10 pesos por mes, fichón. Así es, Río Seguros de Banco Río, además de asegurar su casa contra robo e incendio desde solo 10 pesos por mes, le da el servicio de Río Asistencia de Urgencias para Emergencias de Plomería, Cerrajería y Electricidad las 24 horas. Seguimos acá.
ponete las pilitas, que si vos vivís en Capital, tenés que llamar al 4341-3080. Ahora, si vivís en el interior del país, tenés que llamar al 0800-666-1001, ¿sí? Teresita Urbino. Sé que ayer con chicle. Me tengo chicle en la boca y no sé qué ayer. Estamos en el aire, pero mirá, qué desconexión. Soy total. Tengo un chicle. Hola, Maruñi. Ay, no. Hoy estoy chineta total. No, 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 no. Esto me gusta. El estrellato. Tengo. Tere. Toda la constelación. Después no te quejes con alguien. Mi amor, el cuerpo mío es muy llamativo. Yo voy en la calle y me dice, ¿cuánto vale? Digo, no tengo precio. ¿Para qué le pones la estrella ahí? ¿Para que te ponga? No, te pongo la estrella ahí. ¿Nos sentamos? Ay, qué divertido. Me encanta sentarme. Me parece una cosa divertida. Siempre se sienta de cotela, ¿viste? Porque no me entra. Yo te expliqué. Si yo me siento así, no hagamos intimidades. Si yo me siento de frente, se abre la cazuela. Mi amor. Bueno, tengo un solo problema, producción. No sé qué hacer con el chicle. Vení, compilo. Atalo, hija. Pégalo vos con la silla. No. Bueno, estos chicos no lo hagan en casa, háganlo en los bares, nada. Ay, estoy tan feliz, te juro. ¿Qué te pasó, Tere? No sé. No sé lo que me pasó. ¿Qué pasó el otro día con la hermana Campoy? Oh. ¿Cómo le dijiste lo de la raya del pelo así? No. Bueno, mi amor, es una raya perfecta. Estamos hablando de exteriores, dice yo, de 1810 lo hice. Tú estás re. Ayer jugué al golf. ¿Qué pasó? ¿Hoy tenés el corte de otro lado? No, hoy lo tengo bien parejete porque, bueno, viste que está la primavera full. Un día allá afuera. Impresionante. Quiero agradecer a Badalá nuevamente. Badalá me regala todas estas cosas. Badalá no me regala nada, mi. Bueno, ahora tiene onda conmigo, que está todo el día me llama por teléfono, está callado, ¿eh? Sí, ya está, sé. Está totalmente callado. ¿Qué tenés en el pelo, mi amor? ¿Qué tengo? No, no está en condición. No, lo tiene bien, lo tiene bien. Lo que pasa es que yo creo que estuve en un... No te lo pongas para atrás que pareces más falda, más o menos. Ahí está. No, lo que pasa es que estuve en un evento, quiero comentarles a todos, de Yedal, para pelo enrulado. Vos tendrías que haber ido. Ay, sí. Pero los míos son naturales, no son de artificiales. No, pero es para pelos naturales, artificiales, implantes también. ¿Sí? No, vamos a ver. ¿Te agarran los rulos? ¿Te agarran los rulos? Es impresionante. No. Pero ¿qué pasó ayer con el caddy que estaba muy fuerte? Lo vi. Ay, y jugar al golf, te digo que es impresionante. Porque tenés pelotitas, tenés palos. Y aparte ponías bien la pose, ¿eh? Yo creo que la pose del golf es una de las ¿cómo cosas. Es? Ponernos la pose. Tengo bueno. Tiempo, producción, porque me hablaron que hable de Yedal, del sí, pelo. Sí, un ratito, quiero ver la pose. Bueno, solo la pose, chicos, sáquenlo por internet si quieren más, ¿eh? La pose es esto. Hay excitación en el estudio, chicos. Insisto, tengo cuerpo, uno solo. No se pongan locos conmigo, por favor. Las rodillas. Las rodillas son para los camarógrafos, las pezuñas son para los asistentes. Vamos a ver una nota y después te hablo de mi cuerpo. Yedal con el máster de la avispa y unas actrices de primer nivel. Con la señora Pata Tegoye, la tengo toda anotadito. Claudia Fontán y la señora Florencia Peña. No sabes, ellas estuvieron en este evento y nosotros lo compartimos con ustedes. Llegamos a la presentación de la nueva línea Yedal Hidraloe para pelo enrulado. Vinimos a ver un espectáculo que recrea el universo femenino y su relación con el pelo. ¿A qué se debe ese cambio? ¿A qué en este país, mi amor, sos vieja a los 30 y si no sos rubia, sos políticamente incorrecta? Bueno, ¿qué se hace en una peluquería, generalmente? Y te lavan el pelo, te peinan, me hago un baño de crema, a veces me hago el color, te haces las manos, te haces los pies. Lo que pasa es que la peluquería también es como un lugar de encuentro con las otras mujeres, con las revistas, con los chismes. Hoy le encontré una cana de este tamaño en la solapa del traje. ¿Y qué te dio una explicación? ¡No! Ni le pregunté. No quise averiguar demasiado. Porque si es de otra, ¡lo mato!
¡Pero si es mía! ¡A mi suicidio! Una mujer está mal, ¿y a dónde va? A la peluquería. Es el termómetro de la mujer. Es el termómetro. Es una especie de terapia de grupo. Saca cuero. Entre otras cosas. No sé qué pasa, qué efecto se produce, pero uno se sienta y con el que te peina empieza a ser una especie de psicólogo, que le contás tu vida. ¿De qué se habla, si un tema que se suele hablar en la peluquería? ¿Los hombres? Hablamos de mujeres. ¿Viste lo que se hizo? Ah, mirá vos. Por ejemplo. ¿Por qué está haciendo rubia natural como ese tiñe las raíces de negro? La permanente es permanente. Upa. ¿Qué pregunta? Es permanente hasta que se va. Dura como 3 meses la permanente. No es como un marido que estará toda la vida. Hay algo que sea permanente, nada es permanente. El pelo en la vida de la mujer está directamente ligado con el sistema nervioso. Un pelo, el pelo de la mujer, puede levantar o hundir la reputación. Muchas chicas que se pasan horas en la peluquería, abren la puerta de casa, está el marido y... ¿Y? Y la gente te dice, ¿qué te hiciste? Y bueno, pero lo importante es que uno esté contente con uno. Mirá, lo importante es que yo sea feliz conmigo misma. Dice mucha gente que en realidad las mujeres se arreglan para las mujeres, no para los hombres. ¡Adiós! ¡Adiós, Planchita! ¡Adiós, Planchita! ¡Adiós, Toca! ¡Adiós, Toca! ¡Adiós, doctora Mota! Chiqui, chiqui, la señora Pata de Chegoya, somos íntimas, ¿ha visto? Vamos a ver, nos sacamos los pelos encarnados, joder, es impresionante. ¿Te pelas cama a cama? Totalmente. Bueno, antes del corte tengo una noticiti, tengo el chimento, el chisme, en este caso, enigmático. A ver. Así que, empieza así. Dos autos iban sigilosamente en alta velocidad. En uno manejaba un gallo, en otro manejaba un gato. En un momento el gallo, con su auto a toda velocidad, agarra el auto del gato. El gato se baja y le dice, ¡mi auto! Se baja el gallo y le dice, ¡qué querí que haga! ¡Chiste enigmático! Muy fuerte. ¿Es así como lo entendí yo? No queda otra. Así, ya está, mi auto y gato. ¿Qué querés que haga? No lo callo, me parece. Vamos al corte y ya volvemos. Solo te faltan descubrir dos caras de Maru y te llevas 9.500 pesos. Llámanos ya al 0609-111-0080. No razona desaparecer cuando tenías que estar. Bueno, estamos viendo los ensayos de la prueba de Blancanieves y Susana. No, no, y se van a poner más grandes todavía porque tienen tamaño baño. Se van a poner enormes. No te olvides que tienen 2 meses nomás. Se van a poner más grandotes todavía. ¿Y comen? Al pavoto. Oh. Bueno, mirá lo que tienen que hacer. La prenda, una de estas es en el columpio ese con la pelota. Otra es tipo trepadora pasando por arriba de la pileta. Y si se sueltan y no hacen mucha fuerza de brazos, enano al agua. Ah, vale. Y hay que empezar de vuelta. Tienen que cumplir todo el circuito, todos los participantes en un tiempo determinado, mañana viernes. Por eso ahora están ensayando. ¿Querés que chusmemos un poquito el ensayo? Dale, dale, dale. Y después te cuento lo que pasa dentro de la casa. Vamos a ver. ¿Qué fue para ahí arriba? Sí. ¿Qué de arriba? Sí, con el saltito. Pará. Con el saltito cuando. Con el saltito. ¿No? Digo, por la culata te salió. Sí, boludo. Rompí la bolsa. Uy. Vamos, chicas, vamos, que puedes, loca. Ricardo Enrique Bocini. Ahí. Marga, ¿qué pasa, Marga? Sí.
Bueno, ¿eh? Dale, vigilante. Suplicio 1, suplicio 2. Sí. No, chicos, después de esta viene la del, perdón. La del aro. La del barro. ¿La del aro no viene? La del barro. La del barro. Chica, usted hay que preguntarle si pueden hacer esto. Dale una vuelta a la cosa, si no le queda la pelota tan larga. Nosotros vamos a hacer una pelota corta igual. Ahí es muy corta, ¿no? No, ahí está bien, ahí está bien. A mí la del barro no me parece que no puedo ni sí, después la del barro viene la pelota colgante, que es esa. Ahí está bien la media, me parece igual. No, sí, esa ahí está bien. Ay, ¿no se puede subir sin la bolsa? No, no se puede subir con el banquito. La bolsa. Me dijo que se puede subir con el banquito del establo. Ah, pero ya si no hay que alimentar, que suba. Negro, ¿me tirás un guante de esos? El derecho. Bueno, el piecito. El izquierdo, el izquierdo. Ay, boludo. De acuerdo. El izquierdo. Ay, la más inútil del grupo. Dale. ¿Qué pasó? Ahí está. Ahí está. Dale, gordo, zapatazo, ¿eh? Ahí está, gracias. ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, no, 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 sí. Dale, de puntín ahí con toda. Espera que. Ay, no puedo. Ay, no me puedo tener. ¿Sabes qué? La ponemos corta para todos. No, sí, sí, mira, sí. ¿No te duele el pie? ¿Con qué le pegas? No, con esta. ¿La vuelta ahí? Sí, ¿con qué le pegas? Usted, con el empeine. No le pegues así, porque así me duele. Así se juega el fútbol, obvio. Dale. Pero pegale con esto, boluda. ¿Con el pie o con la planta? Ay, este chico, ¿qué puedo hacer? Pegale bien de lleno, para ver. Yo te la dejo acá. Patean todo, mira. Bueno, esa es una de las pruebas, Maru. Tienen que patear la pelota y hacer que dé vueltas por arriba del columpio. También tienen que pasar flor por de arriba patada, de la pileta. Flor de patada, aparte colgado de los brazos. ¿Sabes cómo les van a quedar los brazos? Porque hace bastante. Sobre todo las chicas que no hacen actividad física. Y sobre a todo fuerza. Te cuento algo que me pasó hoy que fue muy gracioso. Lástima que ya se fue. ¿Quién? Entra Gonzalo al camarín y me dice, yo no sabía que estabas embarazada. Estaba al lado mío el otro día. Me quedé bastante preocupada. Y que ahora ¿qué habrás pensado? ¿Que me habré comido una sandía? Claro. O sea, me preocupás a mí. Que suba como un grano, no sé qué te dice, pero no bueno. Sabía que estabas embarazada. Sí, me dijo así. Y bueno, él vive en su mundo. ¿A dónde voy? ¿A la cochina? ¿Qué pasa? Vaya, después viene a picotear algo, ¿eh? Bueno, a ver, dale, levantá los brazos. Dale. Ya que me muero. Conducí, que no está. Conducí, que no está. ¿Viene la señora? Sí, ya, ahí está. Manda los teléfonos, todo. Siga participando. 0600. Dale, decí las cosas. Ahora, la señora, sí, otra no vez. No bueno, me pero vale la pena. Yo en realidad. ¿Sabes lo que es esto para mí? Yo lo quiero porque él está viniendo toda la semana porque él me pasa algo para cocinar, es un bombón. Usted estoy. Es un flor de chanta, raje de acá. Pero lo estoy preparando para ser un buen conductor. Tiene una gana de pegarte, ¿qué puedo hacer? Bueno, vení, vamos, vení que. Pegale. Vení que creo que Tinelli esta noche no viene. ¡No! 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 Dale algo, no me pegar. Ay, che, ¿sabés qué? No, yo soñé, pero con un intruso. ¿Sabés qué soñé? ¿Viste Toti? ¿Qué soñó? Cuénteme. ¿Viste Toti Chiliberto? Sí. Toti tiene un bebito. Chiliberto. Chiliberto le metí. Chiliberto, ¿viste que Toti tiene un bebito? Bueno, no, yo soñé que venía con una nena de más o menos 14 años, como que era su hija, y traía todos los bolsos y cosas para que le cuidáramos otra bebita que tenía. Y decía, che, me la cuidan porque yo estoy reocupado. Bueno, ¿para Jerónimo? Los hijos, claro. No sé, me pasó por la, sí, por la foto, ahora que estoy soñando en fotos. Sí, en fotos. Y después soñé que te cuento, viste, me encanta Portugal, el país de Portugal me encanta, me parece espectacular. Wow. Entonces soñé que íbamos a Portugal. Nos mostraban como una cosa, una casa toda de piedras. Y de ahí nos metían a todos en un cine, en una gran platea, y yo, tipo, pelotita, iba saltando arriba de las cabezas y la pantalla estaba en arriba del techo. Bueno. Perdón, mire, tomé una Portugal. Copita de más anoche, ¿no? No sé qué me pasó anoche, sí. Medio rarito, ¿eh? Y anoche me pude dormir un poco más acostada. Sí, brava la buceca, ¿eh? No, la buceca no. Bueno, hoy día de cocina light. Tranqui. Sí, poneme el policía porque voy a mandar a todos en casa. La cocina light, vamos a cocinar unas rolletas de pez espada. Mira lo que es el pez espada. ¡Ah, qué rico el pez espada! Opa, ¿eh? Opa, este medallón de pez espada impresionante. ¿La espada dónde está? La espada ya te la saco ahora. Ah, bueno, chico. Gracias. No te hagas gracioso porque hoy te toca gimnasia vos, ¿eh? No. A prepararse. Más vale que se rajen solo las puertas porque lo reviento si se rajan. ¿Querés pica? Ay, te voy a guardar. Pica porque está bueno. Le sacamos, tratamos de sacarle la pielcita, así, con el cuchillito, sin piel. O no, viste, si te gusta sacarle en el plato, porque a veces a uno le gusta sacarle en el plato la piel. Se la puede sacar en el plato. Si no, ahí lo vas como depilando. ¡Qué dolor la depilación! ¿Tiene una pincita, mi lady? ¿Qué? ¿Una pincita de depilar? Sí.
No, esos son los pelos de que no salen con la cera. Ay, mi ley, qué poca calle. Qué poca calle que está teniendo últimamente. Qué poca depilación que tiene. Pica tu yo me mujer. Afeito solamente, no ¿se me ofendió tu mujer de que dije que era pelada? No. Sí, sí. No, no. Me quedé mal ayer que después dije... Digo, pues... Sí, es cierto, es cierto. Sí, es cierto. Me sí. Pero la gente está intrigada. ¿Sabes qué pica? Dice que ahora se va a dejar crecer el pelo para venderlo, porque es un buen negocio. Una luca al metro. Una luca al metro, ¿sabes? Para la perpetua, que es un buen negocio. Total, tomás algún, alguna cosa que te va a crecer más rápido. Yo te voy a incentivar, pica, sí. Te voy a dar algo de comer. Dicen que el ajo es muy bueno para el crecimiento del pelo. Sí, comerse un ajito. Ahí está. Bueno, corto acá esta partecita. Y ahora sí, fíjate vos, lo corto en estos trocetes, ¿eh? Ahí está. Muy bien. ¿Qué estás tocando vos? Ojo al piojo, ¿eh? Ahí está. ¡Ay, ay, ay! Pobre, bueno, no es Dolly. Pobre, chico, bueno. Ahí está. Lo que hacemos es una marinada. ¿Está preso? ¿Está preso? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Seguro que está preso. Esto hay que conversarlo después, pica. Va. Pongo jugo de limón. Sí, pica, está medio claro, pesado. Conversamos pongo jugo de naranja. ¡Ay, mañana vamos a festejar el 12 de octubre! ¡Ah! Pongo ya los picados. Viene Cristóbal Colón, mi lady, mañana. Me encanta Cristóbal Colón. Perdón, viene Cristóbal Colón, me estás diciendo. Poco me dice que viene Cristóbal Colón. ¿Vos sabés que sí? Yo soy... Ay, mira, no sé, después te voy a comentar algo. Hay un señor que hace todos los personajes de Cristóbal Colón. Todos. Para el huevo también el personaje, todos. ¿No? Pero para el huevito como Colón. Todo como Colón. Todo como Colón. Es como si Colón existiera, si lo ves. ¡Qué bárbaro! Le ponemos perejil, échalo, jugo de naranja, jugo de limón, ralladura de naranja, páprica, ahí está, very good. Ayer me quedé jugando con el Tonchi y cada vez que aparece un cocinero me dicen como mamá, qué lindo, como mamá. Ahí está, se está haciendo el estrés, sos medio estrella vos, ¿eh? Qué cosa. Bueno, y ponemos a marinar en todo esto nuestros trozos de pez espada, lo marino en este. Ahí está, marinamos y lo dejamos amedrentar, ¿eh? A la situación. Entonces, luego tomamos un pinche de estos, que puede ser más corto si es una cena pituca. ¿Viste? Si es una cena pituquita, como para pinchar y... ¡Ay! Me pinché. Así, claro. No. Qué feo. Qué feo lo que dijiste. Entonces, hacemos así, ponemos unos pedacitos. Por ejemplo, ponemos cuatro. ¿Vos sabés que la marinada lo enternece? No, enterniece. ¿Enternece? Tierniza. Tierniza. Ahí está. Medio. No, ahora entendí el chiste enigmático. Yo no he entendido que era miau. Ella dijo miau gato. Miau. 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 Ahí está. Kikirikiliar. No había entendido eso. Yo entendí miau gato y ya me fui por la tangente. Pero ya pasó una hora de lo que empezamos. Ay, sí, necesitamos. Vos Gerardo, hemos llamado a la sociedad. Necesitamos una barbecue, señora. Si tiene su casa un aparato de barbecue acá que debemos hacer una parrillita, tráigalo, mándalo al canal que yo le sabe qué. Le hago una propaganda infernal. Ahí buen extractor necesitamos. Sí, se va a cocinar. La... Basta, pica, no me digas esas cosas que yo las repito y después me retan. Claro, bueno, yo repito porque soy buena y crédula. Ahí está, ponemos. No repita todo. Nada, mi lady, por favor. No, lo que dice pica mejor no voy a repetir nada, porque las veces que lo repetí después la gente me mira mal a mí. Ahí está, ponemos más. Este fue el enfermero. Ay, qué sí, sí. ¿Qué pasó? Un pelícano es ese. Multifacético. Ay, viste los pelícanos, qué lindos que son. Qué lindos colores. ¿Vamos a algún país que tenga pelícanos a visitarlos? Zoológico. Me encantan los pelícanos. Tenés la Galápagos, si quiero morir la Galápagos. Tenés la Galápagos. No, nos podemos ir al Caribe de vacaciones. Por el presupuesto, tenés que ir a eso. Ay, me encantaría tomar esas piñas coladas y meterme. Siempre el lindo. Nadar. Y de repente que surge un tiburón. Siempre dándole al... ¡Pum! Pero no, por al lado. Y nadar entre los delfines, qué lindo, me encantaría. Qué cosa más linda. Bueno, por presupuesto vamos a tener que ir al zoológico, me parece. Por presupuesto vamos al zoológico. Vos no vas a ir a ningún lado. Enganchate ya, enganchate. ¿Querés dar la receta de la brochete? Ah, vamos a todo junto. Todo junto en la melanzuna. Bueno, este repollo que yo mostraba, ese famoso radicchio. Ay, me encanta el radicchio. Te juro, me lo pondría así en la cabeza. Tipo peluca. Sí, me encanta. Es una cosa de... Me gusta de... Tengo ganas de que me maquillarme con las cosas. Con los ingredientes, ponerme una peluca de repollo. Tengo acá Marian para preparar. Sí, cualquiera de esas. Esta me encantó. Entonces le ponemos el radicchio. Es re divertido. Sí, Cari me va a ayudar a maquillarme. A ella le encanta esos inventos. Ahí está, ponemos radicchio. Ponemos escarola, bien cortadita también. Es una ensalada bien verde, bien verdecita. Ahí está. Somos así. Verde y rojo, mire. Claro, no, pero quise... Porque cuando uno dice verdes, es claro, mucha verdura. Me interpretó la directora.
Ustedes son más lentos. Violeta, yo soy lenta. Están lentos ustedes, ¿eh? Yo soy lenta, pero ustedes son la más... Están muy lentos ustedes hoy. Son de madera, mira, son terribles. De telgopor, son sí. De madera de telgopor. Ay, mira lo que vamos a hacer ahora, la pipetua, pipetua, pipetua. Tenemos unas focachitas acá, oh, impresionantes de nuez. A la pipetua. Uy, Mariana. A la ¿qué te pasó, Mariana? No pasó nada, no pasó nada. Y jamón crudo. Estas focachitas de nuez las vamos a poner con una flor de jamón crudo. Que si vos querés las podés frotar con un echalot para darle un sabor más fuerte. O no, ¿viste? Es el plato light, pero viste, siempre lo light tiene que ser con decoración, con amor. Porque si uno no le pone garra a lo light, no, no va. Con los ojos, ¿no? Claro, usted tendrá que ponerle garra a lo light. Le vamos a hacer una... A ver, dame uno. Ya. Sí, sí, le vamos a hacer un par. Dame uno que yo le pongo un poquito de garra. Eso, eso no es light. Entonces, esto es light, light. Sí, un poquito de onda. Porque si te pones a comer todo feo y triste, no, 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 no avanzás. Ponemos un poco de mutarda de Dijon aquí. Mutarda de Dijon. Ponemos echalota de nuevo, que es la vedette today. Ponemos aceite de olivias. Ahí está. Very good. Olivia, ¿cómo me gustaba Olivia? Popeye, qué lindo. Ponemos un poquito de acheto. Pero para condimentar nuestra ensalada tenemos acá los productos de Alicante Today, orégano seco. Que es espectacular. ¿Cómo lo abro? Vale, tenés una... Ah, está abierto porque tienes un envase. Es súper práctico. Claro, porque viste que vos las bolsitas además las abrís, las cortás y después no sabés cómo atarlas. La metés en otra bolsa, no sabés qué hacer. En cambio acá tenés un cerramiento. ¿Cerramiento se dice? No, no. Un cierre. Un cierre, gracias. Y un cierre hermético que te permite que se conserven perfectas, que no tengan humedad, el sabor, el aroma, todo. La calidad. Alicante es lo mejor que hay. Lo que pasa es que Alicante realza el sabor de las comidas. Además... Viene con cierre hiperhermético, o sea que se puede abrir y cerrar cuantas veces quieras. Trae base Doypack, que permite que el envase se mantenga parado y su hermeticidad que le da una mejor conservación del aroma y del sabor. Con Alicante, ponele el sabor a las comidas. Bueno, entonces fíjate, revuelvo todo esto acá. Very gooden, very gooden, very gooden, very very gooden, me han revuelto. Hay que ponerle garra a los aderezos, a los aliños, como dice Marian. Porque si no la ensalada queda tristona, queda... sosa. Queda sosa, me gustó tu palabra. Sosa, claro, como mustia, se pone triste. Exacto. Es como todo en la vida, uno se tiene que condimentar todos los días. Porque si siempre está en la misma tónica, no avanza. Hay que condimentarse. No, no, hay que condimentarse en la vida. Gaseosa, otra marca. Sí, hay que ponerle garra, ¿eh? Vamos, va pum, 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 para adelante. Echamos este condimento y ahora mientras Jerry da la receta, te voy a decorar un plato que te vas a caer para atrás, plop, como condorito. Ah, bueno. Para estas brochettes de pez espada vamos a utilizar 3 kilogramos de pez espada, 4 cucharadas de ralladura de naranja, 3 cucharaditas de páprica, 3 échalots picados, sal y pimienta, 1 taza de jugo de naranja, 1 taza de jugo de limón, 1 taza de perejil picado y media taza de aceite de oliva. Para la ensalada vamos a necesitar 16 tazas de escarola, 1 taza de radicchio, 6 huevos poché, 12 focaccias con nuez, 12 fetas de jamón crudo. Para el aliño, 2 échalots picados, 2 cucharadas de acheto, 1 cucharada de mostaza, media taza de aceite de oliva y 1 cucharada de hierbas frescas. Te voy a empezar a poner, porque también me he olvidado que lleva el huevo poché, que lo hicimos 800 veces, el huevo poché, ¿eh? Pero quiero que lo veas. Mira, no voy a mover el pan, entonces voy a poner así alternativamente un huevito poché, una tajadita de pan de nuez. Ahí está. Estamos poniendo, Marian, intercalame la focaccia, vos. Ahí vamos. Creo que es, esta es nuestra ensalada del día de la fecha, con sus huevos poché, ¿eh? Intermesos en la situación. Ahí está, me encantó, qué cosa riquitísima, mirá lo que es. No hay nada más rico que la mezcla del huevo así medio crudité con la ensalada, el jamón crudo, el crocante de la tostadita, una cosa fabulosa, ¿ves? Ahí está. También le puedes poner el jamón crudo que haga de piso y el huevo poché arriba. La idea es que no se humedezca el pan, ¿viste? Porque si no se queda todo babé. Entonces ya pierde la gracia del crocantés con ensaladita. Ahí está. ¿Cómo sale francés, Mireille? ¿Qué fue eso? Cayó Becerra. Cayó Becerra, rompió algo. Ay, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Escúchame, que los huevos se hacen así nomás. No, no. ¿Querés así nomás? No. ¿Querés que los haga?
No, está bien, está bien, está bien. No, ¿qué va a estar haciendo huevo ahora? No, ¿qué no ¿quién no sabe hacer pollé? Me lo estás tratando como de confianza, como que no sé hacer huevo pollé y no me gusta que me confíen. Ahí está. Mirá, vamos a ir a poner acá Berigoo, la ensaladeta. Y por otro win tenemos la brochette. ¿Tenemos tiempo de mostrar todo o no? Tenemos que hacer un programa de cocina. Fácil de servir. ¿Tenemos tiempo? Sí, vamos a mostrar. Por ejemplo, mira. Vamos sacando. ¿Ves? Acá tenemos. ¡Oh, mira qué rico! ¿Ahí mismo? No, no, poneme acá. ¡Barry, está en la gatera! ¡Mira el dios! Sí, acá hay Barry. Cuidado con el tiburón. Ahí tenemos. Mira lo que es esta brocheta. Impresionante. Podemos poner de otra manera, así. Fíjate vos bien. Mira lo que quedan. ¡Oh! Intercalé. Ahí lo vamos poniendo esta así, de otra manera, porque son los diferentes así momentos que se puede poner. Y otra, a ver, otra manera tengo por ahí. No. ¿Qué pasa? ¡Anda por allá! ¡Anda por allá! ¡Cantate algo, dale! Está loco este. Barry está como loco. Está loco, señora, este, ¿eh? Mira, vos también, está más loco. ¿Cómo está? Mira lo que es la brocheta, qué cosa deliciosa. Está rico. Impresionante, un placer de los dioses. Y ahora sí, con este placer. Vamos al corte y ya volvemos. Te cuento, descubrís las dos caras de Maru que faltan y te llevas 9.500 pesos. Entonces, llámanos ya al 0609-111-0080. Tanto tiempo te esperé sentado aquí. Quizá el invierno me alcanzó sin gamulán. Será por eso que hoy estamos aquí. ¿Varón o mujer? ¿Qué decís? Varón. Todos dicen que es varón, chiquita. Es varón. Es una mujer, man. Sí, estamos preocupados porque todo el público ha votado a favor de... Yo no sé. A mi cuñada le pasó lo mismo. ¿Qué le pasó? Decíamos que era varón, hasta le habíamos puesto, ya le decíamos el nombre y todo, y... Mujer. Guadalupe. Sí. Ah, bueno, me voy a dar aquí, le voy a hacer malón, la verdad que me voy a poner muy nerviosa. Todavía la pinchamos en tu casa, señora. Lara, contame un poquito que estuve diciendo, ¿qué estás haciendo ahora? No sé, vos estás como que querés ahora hacer otras cosas nuevas. Es un momento, es para entrar en calor. Lo hacemos, sí. En vez de darse una copa de champán, preparamos tu ámbito muy de bien, calor. Muy bien, está muy agradable. En este, para que dentro vos te sueltes. Dentro de poco, me gusta poner un poquito colorada. Y decís cualquier cosa. No, ahora estoy trabajando muy bien. Acabo de llegar de Barcelona, tengo 6 campañas. La verdad que este año fue el mejor año mío, laboral. Y aparte, me asocié en una parrillita, así que estoy muy contenta. Papá, ¿vos ibas a comer una parrillita? Sí, encantada. ¡Qué bueno! Encantada. Muy bien. Sí. ¿La parte, te gusta la parte de gastronomía? No, me gusta la otra parte. De la guita. Esa le gusta. Me gusta, sí. Me gusta comer muy bien y la parte de la gastronomía me gusta, pero no yo dedicarme a cocinar. Sí, está bien. Y si cocino, no me gusta lavar. Mira, Lara. Bueno, prepárate vos, ponete las piletas. Hoy tenés un galán. Galán, atento. Vamos saliendo, Manolito. Mira, mira cómo me recibe. Aprendan. Chiqui. Mi amor, se me dejó tanto tiempo. Muy bien. Qué lindo. ¿Cómo te va? Yo en la tele y decía que es un bombón, pero la verdad que está bueno. Mucho mejor. ¿Sí? ¿Te gusta este tipo de hombres? Sí. Esta chica está paga. Bueno, aflojamos. Muy bien, no. ¿Te pusiste? ¿Estás de socio en la parrilla, vos? ¿Sabías que la mamá de Lara es repostera? Y para hacer un bombón así. ¡Ay, qué cuento! ¡Él está pago!
le podemos decir que cambie un poco el repertorio de Pino, porque siempre dice el mismo. No, ¿cómo? Este no lo había dicho. Escucha, escucha. Dos chicas del mundo, conductores de televisión, modelos, top. Yo le quiero preguntar una cosa. A mí, el Sopete me dijo, vas de Village People. Hasta ahí, todo bien. Bueno, yo soy chico, tengo cierto recuerdo de los Village People. Yo pregunto, los Village People. Chicos. Bueno, no sé. Bueno, por eso. Está bien, entonces. Y queda perfecto, personaje. Tenés toda la pinta. No se sentá. No se sentá. Míralo, míralo. Perdón. Manguita. Tengo un gen. ¿Qué quiere, que me saque la camisa? Paloma, verdad, tienes agua. Manguita japonesa. Manguita japonesa. Hola. Tomá, pica. Para vos. Hacer el juicio al gimnasio. Empecé el gimnasio, pero voy recién un metro de pared. No, no. Cachito, ya lo voy a tener hasta arriba. Estamos en octubre, empezamos con un poco de sol, por favor, mirá lo que es sol. Bernie me dijo, ¿estás quemado o no en maquillaje? Sí. ¿Cómo se ve que no va? Sí, más o menos. Pero yo porque hago la temporada de invierno. Dale. Te cuento, esto tenés que hacer panqueques y dar vueltas en el aire. Manuel te va a enseñar, pero vos mientras él los hace, que él la tiene muy clara, según él, mientras él los hace, vos pon el delantal, Manu, pon el delantal. Mientras él los hace, vos podés partir de tus instintos femeninos para hacer lo que quieras. Tiene debilidad en la orejita y una orejita que lo pone loco. No, ¿qué te pasa? Repetíselo porque no escuchó, yo sé que no escuchó. Se escuchó. Es verdad, no escuché. Pero no. ¿De qué están pensando? No puede estar la mía, Maru, aguanta un poco. Te juro que me pone ¿que te vista? Sí, sí, sí. Igual ¿que le viste? Más o menos, ¿no? Sí, me lo pusiste bastante choto. ¿Bastante qué? Ahí está, ahí está. Ahí está, todo ahora lo que soy chef. Bien, ahí está. Bueno, escuchame. Dale que nos sumamos. Sí, empezá. Preparado, en sus marcas. Listos, ya. Ahí, mantequita. Tiene un minuto. Vos tenés dos minutos y ¿sabés que si lo superás lo que te ganás? Un esplendoroso televisor color. Lindo televisor. Ay, justo estoy armando un lugar así de estar para ver tele. Qué bueno. ¿En tu casa o público? No, en mi casa. Ah, tu casa. Pero no estás invitado, ¿eh? Le cortó el rostro mal. Ahora le hago 33 panqueques. No, la verdad. ¿Sabés que vas a tener una radio, un espica? Como mucho, un espica. Dale, che. Bueno, ahora sí, te vamos a dejar ganar. Ahí, lo tenés que dar vuelta así. Es muy canchero este chico, ¿eh? No, es lo único que hago hace un año. Claro, hace algo. Le gusta que le saquen la remera. No, no, no. Aflojen, por favor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Agarre, mostrale, a ver si le estás haciendo. No, 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 no. Cuidado con eso. Toma, cuidado. Ahí va, cuidado. No sé. Pero no me vas a quemar a mí. ¿Cómo va? ¿Cuántos van? Te quedan 5 segundos, Manuel. No puedo, Manu, estás muy lindo. Sí, ¿no? Mi amor. Decir. Vos también. Bueno, tiempo. Este descalificado. Eso descalificado. Eso es. Este de la bolsa, porque salió un crepe tu set. Salió un crepe tu set este. Para que tenga un problema. Sí. Y ese ni se movió. Bueno, tampoco le caliente los sartenes que la chica no pueda ni moverla, por favor. Este se lo voy a regalar a Lara. Sí, sí. Fenómeno. ¿Podemos sacar un poco de fuego que después? ¿Querés practicar un poco? Buah. Bueno, Lara, te cuento. Bien, la cabeza. Bien, practicó bien, ¿eh? Maru. Ahí va. Así me estás aprendiendo, mi amor, ¿eh? ¿Esta sartén, Manu? Ahí está. ¿Tenés una escuela de cocina? ¿Una escuela de cocina? ¿Querés venir a aprenderla conmigo? Sí, por favor. Yo te doy clase. Bueno, Larita, vos tenés que poner la mantequita, ¿eh? A todos, antes de empezar a penar. Sí. Y tenés dos minutos para hacerlo. Él te va a ayudar. Está terrible. Preparada, en sus marcas. ¿Listo? ¡Chao! ¿Vos vas al gimnasio? Sí, voy. ¿Te puedo sacar la remerita? Ay, ¿le gustó mucho? No, ahí dale. No, no, ahí poquito, poquito. Ahí está. La patita de esta chica la agarró como seguro. A todos las armas. Métele un poco de ritmo. Vamos, dale, resulte, dale, 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 dale. Vamos. No te mandes. No, 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 vos hacelo, dale. Ya está, no, 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 no. Doy la vuelta. Vuelta, 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 vuelta. Media vuelta, otra media vuelta más. Va. Ahí va. Vamos, Lara. Bien, Lara, ¿eh? Ponle más allá. Ponle más allá. Ponle más allá. Ponle más allá. Dale, Lara. Vamos, vamos, Larita. Dale, dale, dale. Dale, Lara. No se me va a quemar este, no.
minutos, tranquila, tranquila. No se quema nada, no se quema nada. Poner un poco de garra. ¿Cómo maneja las dos manos? Sí. Va, ah, viene. Tremenda. Va, ahí. Ahí está. Llegó, le creo que sí. ¡Ay, ahí, ahí, no se mueve! Dale, dale vuelta, ahí está. Ahí está yo. Déjalo cocinar un poquitito. Bien, ahí va, ahí está. Dale, va. 30 segundos. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Fuerte. Segundos. Dale, dale, así. Vamos, ahí se mira que cante. Sí, te doy mi departamento. Ay, gracias. La verdad que una alumna de 10 puntos perfectos, sobresaliente, excelente. Una ductilidad, un empeño por no ensuciar. La mejor, y con vos al lado, que eso es lo mejor que le puedo pasar. Mi amor. Bueno, aflojó un poquito, ¿eh? Bueno, che. ¿Qué te pasa? Para atrás. Después, atrás, ¿viste? ¿Sabes lo que estás queriendo? ¿Gente o no? Lo único que te digo que... ¿Hay gente o no? Tomaste sola, acá estás como una lamparita de... Y sí, bueno, acá al lado. Te pusiste calor, mirá los brazos. Bueno, Lara ha cumplido su tarea. ¿Qué se ganó, Larita? Un esplendoroso televisor color de red Megatone. Le deseamos todo lo mejor a Lara. Muchas gracias por haber venido. Un placer. Y estoy segura que hoy va a ser un pancake. ¿Vamos a Gran Hermano? ¿No tendré un hermano para mí? Hoy a la noche, 20:30, no se pueden perder un programa increíble. Ustedes vieron lo que estuvo sucediendo dentro de la casa. Por un lado, Maxi, uno de los dos suplentes, está enamorado de Silvina. No pierde oportunidad para tirarle los perros, para arrimarle el bochín o para arrastrarle el ala. Elija usted la frase que más le guste. Por otro lado, Silvina le declaró su amor a Pablo, que se hace el fesa porque no sabe si Alejandra, la cordobesa, va a salir este sábado o no. Estoy contando cómo vienen los intríngulis chingulis, los vericuetos. Los intríngulis chingulis. Y por ahora la cosa viene así, ¿viste? Hay que ver qué pasa. Silvina, vos sabés que está ¿hay hablando... ¿Hay alguna que tenga onda con alguno de los nuevos? Escuchá esto. Silvina... Maxi le tira los perros a Silvina todo el tiempo. A mí me gusta el otro. ¿Qué ahora lo vamos a ver? Esto es Javier. Un tipo más del interior, de una ampilleta, más tranquilo. Por otro lado, estaba Silvina contándole a Yasmín que le contó a Pablo eso. Y entra... No. Contó a Alejandro. ¿De qué están hablando? No, en una situación... Mirá, fíjate lo que se va a ver hoy a las 20:30. Presta atención, ¿eh? Debe ser lo más hermoso que estar al lado de... Estar al lado de tu mujer y ver cuando engorde que te gusta cada vez más y, sí, tal y cual. Que te pones más dulce y sabes que está tu hijo ahí. El momento que nace, estar con él, man, debe ser terrible. No, es inexplicable. Tendríamos un lindo hijo nosotros, ¿no? Qué por los ojos. Por los ojos. Porque fue todo un tema cuando me vine para acá. De Urdampilleta, de un pueblito de chiquito. A semejante urbe es un cambio grande. Volverme de nuevo también fue otro paso más grande. Y volverme de nuevo para acá, otro más grande. Y entrar acá adentro ni te cuento. ¿Qué onda? Digo, qué sé yo, no sé, recién viniste ayer. O sea, vino 24 horas. Sí, los ojos me matan, los ojos me matan. Me encantan esos ojos. Ay, contame, te dijo algo a vos, me dice. Ay, pingue, me voy a correr al piso. ¡No, la cena, la cena! ¡Esperá que la llevo! Como que él lo siento también parte de eso, de todo esto, y que bueno, que me encantaría poder continuar y poder conocerlo más y poder continuar con todo lo que siento, pero por ahí también me da miedo y entiendo que no sé qué va a pasar. Y le dije a Rey, le dije, bueno, te tengo que decir algo. Ay, no, sí, bueno, no. Con ¿empieza cuando estoy? Con un nudo en la garganta. Sí, la verdad. Vaya Alejandra, llama al 0609-111-2220. Si querés que salga Yasmín, 0609-111-2221. Participás por 20.000 pesos.
viste cómo están las cosas. Silvina le cuenta que le dijo a Pablo que está enamorado de él. Pablo, Alejandra dice que si se va no lo quiere perder. Maxi le tira a los perros a Silvina. ¿Te imaginas qué lindo hijo tendríamos? Le dijo. Ahí no le tiró a los perros, le soltó dos elefantes, un tapir. Sí, bueno, pero ella está en otra. Ella está en otra. Ella está en otra. Pero yo te digo... Le hace bien el piropo como cualquier mujer. Por autoestima, porque venía medio cascoteada. Pero yo no sé, no sé si Pablo sigue con Alejandra y sigue a full. Yo no sé si Silvina no desvía un poquito la mirada y ya le empieza a dar bolilla a Maxi. No sé, hay que ver. Bueno, pero ¿qué pasa si él se va? Por eso, hay que ver también qué pasa el sábado si sale Alo Yasmín. Y qué pasa el martes... Pareja. Y qué pasa el martes si se va... ¡Ay, a la vacuna! No me mientan más. Si se va Javier o si se va Maxi. Decinos algo. Parejas de... Por ejemplo, digamos, 15 y 16. 51-49. 49-51. Ahí. 2% de diferencia. Parejo. No, para quién no te puedo decir. Vos querés todo. ¿Qué tipo que no se puede desinclinar un día? Che, desinclinar. Ay, bueno, basta. Poneme una música. Poneme una música para llegar. ¿Dónde estoy? Acá, super concurso de Gran Hermano. ¿Vos no mandaste tu carta todavía? No. Mirá, hay miles de cartas que están llegando todos los días. Es muy fácil. Un sobrecito en blanco, una estampillita de Oca y en el frente del sobre ponés lo siguiente. Concurso La Casa de Gran Hermano, casilla postal Oca Gran Hermano, código postal 1428 de Capital Federal. Del otro lado ponés tu nombre y apellido, tu dirección y tu número de teléfono. Además ponés mi preferido es y elegís uno de los 12 participantes de esta nueva edición de Gran Hermano. Acordate que Maxi y Javier, los dos chicos que entraron el otro día, no concursan. Hay 12 que son los 12 del Gran Hermano original de esta segunda edición, ¿no? Los premios, increíbles. Porque salga tu carta sorteada, no más porque salga tu carta sorteada y haya venido por Oca, este espectacular set de productos. Todo eso te lo ganás porque tu carta se ha llegado por Oca. 75 centavos vale la estampilla, un sobre en blanco, nada más. Vamos a ver quién juega hoy. Escribano, por favor, adelante. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo está tanto tiempo? Pero muy bien. Vamos a sacar al participante del día de hoy. Si vino su carta por Oca, se lleva el set de productos, Gran Hermano. Que no caiga ninguna, por favor. Ahí está. Una de por acá abajo. Este es el participante de hoy. A ver, ¿de dónde es? Neuquén. ¿Usted es Neuquén? ¡Qué lindo! Vino la carta por Oca, está muy bien. Preferida es Jimena. De la calle Mosconi, Mirna Funes. De la calle Mosconi, de Neuquén. ¡Vamos, Mirna! Así que Mirna Funes, de Neuquén, mandó su carta por Oca. La vamos a llamar y en un ratito va a estar jugando a ver si se lleva los premios increíbles que hay en nuestro panel. Gracias, Escribano. Nosotros nos vamos al corte. En el corte sacamos dos suplentes por las dudas. Y después tenemos más Maro la tarde. No se vayan que ya volvemos. Y vos hoy te podés llevar 9.500 pesos que hay en el pozo acumulado. ¿Sabés cómo? Muy sencillo. Nos llamás ya al 0609-111-0080. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, voy a ponerte esa guitarra. Bueno, ya tenemos la carta de Mirna Funes. Vamos a ver si está ahí en línea Mirta. Hola, hola Mirna, perdón, hola Mirna. Sí, sí. ¿Cómo te va, Mirna? Bien, bien. Soy la mamá de Mirna. La mamá de Mirna. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál Clementina. Es tu nombre? Clementina. Clementina. Sí. Vamos, escuché bien. Bueno, sí. Clementina, ¿de dónde son? ¿De Neuquén, capital? De Neuquén y Plaza Huíncul. Plaza Huíncul en Neuquén. De Neuquén. Bueno, muy bien. Plaza Huíncul. Mira, por haber mandado la carta por Oca, 75 centavitos la estampilla, sí. Se ganaron el set de productos Gran Hermano que incluye de todo. Bueno. Batas, toallones, plato, vaso, bombilla, taza de café, agenda, todo. Eso ya es de ustedes. Tu hija Mirna puso que su preferida es Jimena, así que vamos a ir al panel a ver si encontramos a Jimena y te llevas los demás premios. Dale. Bueno. Le doy la carta al escribano porque al final la va a volver a poner la urna para el sorteo de la casa, pero eso después te lo cuento. Vamos al panel a buscar a Jimena. Dos primeras opciones por una computadora. A ver, Clementina, ¿en qué números te parece que está Jimena? Cuatro.
en el 4. A ver si está Jimena, la negra, si está en el número 4. A ver. ¡Ah! Estaba Yasmín en el 4. Una chance más por la compu. Vamos, Clemen. A ver. En el 7. En el 7. A ver si acá está Jimena, la negra, en el 7. Mira, justo las dos nominadas. Yasmín y Alejandra en las dos primeras elecciones. Bueno. Bueno. Otras dos chances por una tele y una videocasetera. ¿Vamos? Buena, sí, sí. Vamos, Clemen. Sí. En el 10. En el 10. A ver si está Jimena en el número 10. A ver si tenemos suerte. Mirá, está cerca. Está cerca, está el novio dentro de la casa de Jimena. A ver si en esta chance sale Jimena. Todavía queda una más por la tele y la video. Vamos. A ver. En el 6. En el 6. A ver si estaba al lado de Ale, Jimena. Tele y videocasetera, ¿cómo te vienen? ¿Bien? Sí, buenísimo. ¡Mirá qué bueno! ¡Buenísimo! ¡La primera ganadora! Clemen, videocasetera y televisor para vos. Compartilo con tu hija Mirna, que mandó la carta, ¿dale? Sí, sí, muy bien. Y sigan atentas al concurso. Si quieren, manden más cartas, porque al final, entre todas las cartas, incluida la tuya que salió hoy, que el escribano la va a volver a tirar acá, vamos a sortear esta espectacular casa totalmente gratis. Mira bien. Royal Technologies, el sistema más avanzado del mundo para hacer realidad la construcción de la casa de tus sueños en el lugar del país que vos elijas. Para todo tipo de proyectos, porque no son casas prefabricadas. Con materiales tradicionales, de la manera más rápida, absolutamente sólida y de cero mantenimiento. Royal Technologies Mercosur. Tecnología al servicio de la gente. A necesidad de renovarse y cambiar de imagen, Casablanca resiste. Casablanca pinta tu casa. Clemen, escúchame bien. No te voy a preguntar en qué lugar del país la querés, porque nosotros lo hacemos en todo el país, pero vos seguramente vas a elegir Plaza Winkle. Claro, eso es, sí, lo elige mi hija. ¿Lo elige tu hija? Lo elige mi hija. Bueno, avísale que si sale sorteada, además le regalamos 20 mil pesos para que se compre el terreno en el lugar del país que ella quiera y le hacemos la casa gratis, ¿dale? Sí, sí, buenísimo. Bueno, un beso, Clementina, gracias por haber participado. Igualmente. Saludos a Mirna. Chao, mi amor. Ya hubo una ganadora, televisor y videocasetera. No es difícil, un sobrecito en blanco con una estampilla de Oca, nada más, dale, loco, mandá tu carta. Seguimos con más. Bueno, vamos. A la bolsa, 3-4-5, ayú. Perdón, Gran Buenos Aires, 27. Dale, vamos. 27, Gran Buenos Aires, atentos en el Gran Buenos Aires. Teléfono que termina en el 27, zona oeste, dice el escribano, desliza así como quien no quiere la cosa. 27, hola, Maru. Y vamos al panel derecho, ya elegiste los platos, tenés pollo, parrillada, empanada, papas fritas a caballo, frutillas con crema, tomate con relleno. Hola, Maru. Hola, Maru. ¿Qué querés? Elegí lo que quieras, mi amor, que no tenemos tiempo. Me llamo Irma. Irmita, dale, apúrate, Irmita, que no se nos va el programa. Sí. A ver, la frutilla. La frutilla con crema, a ver qué tiene Irma en la frutilla con crema. ¡Mil pesos! ¡Otro! ¡Otro más, Irma! Sí, a ver. La torta de chocolate. Ritmo, Irma, ahí estamos. A ver, Irma, ¿qué tiene la torta? ¡Más portátil! ¡Otro, Irma! Último. Sí. A ver. Los huevos fritos. ¡Los huevos fritos! ¡Bien, Irma! Te ganaste el set de Jorge Tramontina, te ganaste el reproductor portátil y 1000 pesos más. Chao, hasta mañana. Los quiero mucho a todos, a Irma, a todos. Terminamos el programa siendo gimnasia. Vamos, chao.